con la siguiente emergencia: atragantamientos. Cuidado. Vale, imagina que alguien que está a nuestro lado, vamos a imaginar un niño pequeño, se atraganta, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Lo lógico suele ser dedos, que vomite. Sí, sí, sí. Sí. Normalmente las personas tosen, ¿no? Sí. Vale, si tosen, ¿qué hacemos? ¿Sabes lo que haríamos? Si empieza a toser, cuando se vamos, pero esto es muy importante porque esto le pasó. A mi hijo le pasó esto con un calamar. O sea que es importantísimo lo que va a contar este hombre ahora. Se ahogaba el calamar y lo salvó tu hijo. No, que comió un calamar y pasó esto y yo no sabía qué hacer. Si tose, imagínate, tose. Es el momento en el que la gente piensa que hay que dar un golpe en la espalda. Sí, vale, cierto. Pues nunca hay que dar un golpe en la espalda porque mientras tosas hay paso de aire y eso es una obstrucción parcial. Ah. Si tú golpeas la espalda, puedes convertir esa obstrucción parcial en completa. Vale, pues puedes complicarlo. Ahí la animas a toser, sigue tosiendo. Vale. Normalmente va a resolver por él mismo, lo normal es que resuelva. Vale. Pero llegará un momento en que igual la tos es inefectiva. Entonces ya no puedes respirar. Ese es el momento que hay que identificar. Vale. Entonces fíjate. Vale. Yo digo siempre. No me puedes apretar el pecho. No te voy a apretar, ¿no? Estoy convaleciendo. No quiero que vaya debajo. No. Mira. En el momento en el que tengo buen pulmón, ya lo sé, vamos a rodearte bien, pero imagínate que estás tosiendo y de repente ya no puedes toser porque la tos es inefectiva. Venga. Ya no puedes respirar. Actor, ahógate. Ahora es el momento. Ahógate, hombre, un poco, ponle un poco de ganas. Sí, o las manos al cuello, eso es lo que vais a ver. Venga. Ahí. Ay, así, hombre. Fijaos, este es el momento de intervenir con la maniobra de Heimlich, sí. ¿Vale? Se podrían pegar ahora golpes, pero lo mejor es... Abre las piernas. Vamos. Y yo le meto mi pierna entre sus dos piernas. Bien. ¿Por qué? Porque si se cae inconsciente, para que no se haga daño. Hostia, y ahora mira. Vale. Voy a buscar su ombligo. Ombligo. Una vez que encuentres el ombligo y el inicio de las costillas, aquí tienes tu puño tranquilo. Para introducir el puño justo en este espacio. Okay. Y tienes un buen hueco. Y ahora sí es el momento. Entre ombligo y costillas. Eso es, entre ombligo y costillas. Y ahora es el momento de que tu pecho. Un beso, Raúl, mi marido, es una recreación. Vamos allá. Mi pecho contra tu espalda, vamos. ¡Ay! Vale, en un solo golpe. Intento verlo. Intento verlo, hermano. El primero se ha soltado, ¿eh? Ay, por favor. ¡Qué buena villa tienes! ¡Ay, qué maravilla! Tranquilo. El primero ha soltado. Muy orgulloso. Bueno, un aplauso para aquí, que ya te puedes retirar. Muy bien. Ay, por favor. Ay, oye, le has salvado la vida y le has alegrado la tarde. Sí, está muy bien, está muy bien. En fin. Ya sé que si me muero tengo que abrir la puerta, buscar la Macarena, llamar al 112. Hoy estoy aprendiendo lo más grande. Ideal, perfecto. Vale, entonces, esto es si se atraganta otra persona y la ayudamos. Pero, sí. Una vez más, estamos solos, nos estamos ahogando. ¿Qué hacemos? Mira, eso es otra de las cosas, ¿no? Porque lo ideal es hacerte visible. Si empiezas a toser, sal de casa. Llama a los timbres, a algún vecino que pueda hacerte la maniobra. Vale. Eso es lo que 100% funciona. Vale. Pero si ya estás solo, agobiado y agónico y no puedes salir, es el momento de que busques un respaldo. El de una silla. Bien. O el de una cama. Un respaldo gordo y bajito para poder acomodarte tú, no muy alto, porque si no, no vas a poder llegar a esa, ¿vale? a esa zona sí, en la sí. que os he explicado, por debajo de las costillas y por encima del ombligo. Y ahora simplemente nos colocamos en esta zona, agarramos si tenemos reposabrazos y directamente es hacer la misma compresión. Y fíjate que al hablar, cuando la hago, sale el... O sea, provoca ese mismo reflejo que hará que expulse el objeto. Vale. Esto no está en guías, ni tiene evidencia. Vale. Pero hay reportes de que de verdad funciona. Vale. Y en niños, por ejemplo, que estás viendo aquí un bebé y tal, porque mira, nos contaba... Mira, te voy a dar un dato. Nuestra realizadora, y eso ha pasado. Regidora. Regidora. Y cuando niños que se ahogan, a veces con el propio moco, a veces con el tal. Sí, sí, sí. Y lo normal, mira, este chico, mira, aprovechando que ya está muerto, lo cojo sin miedo. ¿Cómo se parece a Ruth, eh? Pero lo que decíamos, hostia, los nervios al final es como, voy a sacar nunca. Lo que tiene aquí, nunca. A no ser que sea visible y alcanzable, que abras la boca y digas, ¿está aquí mismo? Haces un barrido. Wow, jamás eso, ¿eh? Pero jamás porque lo introduces más adentro. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mira, date cuenta que hablamos de un atragantamiento ocurre cada 3 horas en España. Cada 3 horas muere una persona en España. Ostras, cada 3 horas. ¿Qué dices? Pero cada 3 horas. Mayores, el 30% son niños. Más 30%. Ah, 30%. Menores de un año. 3 de cada 10. No, cada 3 horas. Sí, sé lo que te digo. Cada 3-4 horas. El 30% niños. Y el 30% niños menores de un año, porque los padres no están formados en estas técnicas. Dios. Y es básico saberlo. Dios. Entonces, Dios. Imagínate que el niño está tosiendo, ¿vale? Vale. Entonces, al niño que mientras tosa, como hemos dicho, nada, no se le hace nada, anímale a toser. Pero en el momento en que veis que el bebé, además el bebé se ve, empieza a ponerse cianótico, los ojos se le salen, es como que te pide que se lo hagas. Entonces, mira, este control cervical es muy importante. Control cervical y lo colocas sobre tu antebrazo. Uh-huh. Y en este momento, esto para evitar el latigazo. Y ahora sobre tu muslo. Y ahora si lo vemos ahí, que se vea bien, aquí tiene las dos escápulas, ¿vale? Pues sí. Justo en el centro, con el talón de tu mano,
vamos a hacer varias palmadas interescapulares hacia adentro y hacia arriba. Estos son 5 palmadas. Mira el suelo por si ha resuelto. Puede ser que se lo juegue. Vale, si no, le damos la vuelta y esto es lo que hará. Haremos 5 compresiones torácicas para mantener ese flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Ok. 5 compresiones, que no, que con estas 5 compresiones no va a resolver. Lo que va a resolver es esto. Vale. Y volvemos a dar otras 5 palmadas entre las dos escápulas. Y esto, de verdad, más de un 85% es resolver un atragantamiento. Si sabes hacerlo. O sea, que la técnica es básica. ¿Y por qué no se hace esto en los colegios y eso? Pues estamos luchando con ello. Mi libro está ahí y de verdad estoy luchando para que la formación sea, no sea una asignatura completa, pero sí una sección dentro de una asignatura. Estoy de acuerdo. Es importantísimo. Pues muchas gracias.